Magallanes y Elcano son los hombres que nos dieron escala planetaria. Hay un mundo antes y después de estos hombres, un orbe inconexo que tras esa expedición, la más grande luego de la de Cristóbal Colón, se unen en una gran humanidad planetaria que empieza a conocerse en cada rincón de la Tierra. Gesta que no ha sido igualada ni siquiera por los viajes tripulados al espacio. Magallanes y Elcano hilvanaron nuestros destinos, los de toda la humanidad. Lo hicieron acorazados de un ímpetu y una convicción anímica que les venía de lo más profundo del espíritu de su herencia. Nadie pudo decirles a dónde iba el camino. Ellos lo construyeron y superaron los errores de la geográfica ptolomeica, que es la que utilizaron y que les dio un gran margen de error. A pesar de eso, encontraron los senderos adecuados en la inmensidad de los mares. Y esto me llevó a pensar que, cuando se habla del alma, esta se puede definir desde la fe, pero para quien quiera verla corporizada, puede hacerlo en el esfuerzo homérico de estos enormes e increíbles supervivientes de las vicisitudes más exigentes a las que se puede someter a los hombres de mar. Estos extraordinarios marinos, que prediciendo los versos de José María Pemán, se lanzaron sobre el azul del mar al caminar del sol, y así unieron Occidente con Oriente. Magallanes tiene el mérito de haber bautizado nuestra tierra argentina, que hoy recibe honrada la presencia de dos muy queridas embajadas. El 1 de abril de 1520, en el actual puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, se celebró por primera vez la Santa Misa en lo que hoy es nuestro territorio nacional. Era entonces ese día la festividad del Domingo de Ramos. La orden fue impartida por Hernando de Magallanes, comandante supremo de la misión, y el celebrante fue el sacerdote español nacido en Écija, Pedro de Valderrama. Por eso podemos decir, sin temor alguno a equivocarnos, que este es el día en que nació la patria argentina, pronta a cumplir el año próximo 500 años, sin mengua de recordar siempre el 12 de octubre de 1492, cuando dio a luz ante el mundo la gran nación hispanoamericana bajo el mandato de Isabel la Católica, nuestra primera soberana en el Nuevo Mundo. De aquella bahía San Julián, 462 años después, despegaban los halcones de nuestra gloriosa Fuerza Aérea Argentina, émulos de aquellos héroes ibéricos, para enfrentar un nuevo ataque al legado español en América. Por eso solo Magallanes y Elcano son imborrables de la memoria de los argentinos. Gracias a eso, cuando hablamos de la historia de España y Portugal, no hablamos solo de la península ibérica, sino que hablamos de la historia de la humanidad. Ambas naciones demostraron que eran capaces de conquistar el mundo, y lo hicieron. Y cuando unieron sus fuerzas bajo la corona de Felipe II, demostraron ser imbatibles. Asia y América les pertenecieron. A punto tal que la moneda acuñada en el Potosí llegó a ser la más poderosa del mundo y a ser el circulante obligado en Asia. Tal fue así que en 1819, cuando los ingleses alquilan una tierra, la que hoy llamamos Singapur, pagaron con el real de A8 español-americano, que era la única moneda europea aceptada en Oriente. Gracias a Elcano, que completó la gesta iniciada por Magallanes, hoy esa fortaleza cultural se refleja en más de 900 millones de personas que con su trabajo e ingenio forman el mundo luso-castellano en 4 continentes. Divididos en estados políticos, pero unidos en una misma alma que reclama un permanente reencuentro. Quiero aquí agradecer además a los tripulantes del buque escuela Sebastián Elcano por el sentido homenaje que le realizaron a los 44 submarinistas del ARA San Juan, caídos en cumplimiento de deuda. Muchas gracias. Diciéndoles simplemente gracias, les debemos lo que somos, esperamos ser dignos herederos de nuestra civilización y sucesores de vuestro esfuerzo para crear un mundo mejor, un mundo que es predestinado al éxito. Recordemos que la última nao se llama Victoria,
merecido nombre para terminar en Sanlúcar de Barrameda. Por eso, señores, por Magallanes y Elcano, ¡viva España, Portugal y Argentina! Muchas gracias.